alucinante el sonido en vinilo de este Roll With It, al igual que la calidad de los músicos que acompañaron a Steve en el estudio para grabar un disco que se titula Igual que lo que escuchas, dotándole de presencia en los medios, buenas críticas y ventas a finales de los 80. Versiones extendidas de los años 80 en formato 12 pulgadas. Es lo que escucharás en la sintonía de Estudio 54 Podcast. ¡Búscame! Con un premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina y extraído de su larga duración del 88, Heavy Nova, Robert Palmer y su tentación hecha canción, Simple Irresistible, nos dejó a sus 54 años en París de un ataque al corazón.
En sus venas corría el rhythm and blues, el soul y el jazz. Su mente era abierta y por eso incluyó ritmos e instrumentos a sus producciones. Terence Donovan fue quien dirigió e hizo famoso el video de Simple Irresistible con su coreografía de bellas mujeres, lo que le supuso un premio en MTV Video Music. Su nombre, inspirado en la película All the Fine Young Cannibals, protagonizada por Robert Wagner y Natalie Good, es el grupo británico que surge de la disolución del grupo The Beach y la decisión de Andy Cox y David Steele de rearmarse y formar Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy es el 12 pulgadas larga duración que ellos a finales de los 80 firmaron. Y ahora suena para ti.
Su primer álbum arrojó un par de éxitos, Johnny Come Home y la versión del clásico de Elvis, Suspicious Minds. Sin embargo, no fue hasta el 89 con The Roar on the Coast, su segundo y último trabajo, cuando alcanzaron su éxito internacional. En el disco del solista Philip Billy del 84, que tituló Chinese Wolf, en uno de sus cortes aparece el tema Easy Lovers, que cuenta con la colaboración estelar de Phil Collins, pero esta versión en vinilo es una versión dance del tema.